¿Qué tal, alumnos de la Escuela Primaria Lucio Cabañas Barrientos? Me presento, chicos, soy su maestro Alberto Márez García, profesor de Educación Física. Retomando, chicos, los que no estuvieron en la junta previa, les recuerdo que las actividades se van a enviar vía correo electrónico, vía WhatsApp, o la evidencia la vamos a tener en video en YouTube, ¿sale? Recuerden que su cuaderno puede ser el que ustedes gusten, el que ya hayan tenido forrado para Educación Física. ¿Sale? Y aquí van a tener sus evidencias, únicamente le van a tomar foto, lo van a acercar para que se pueda observar bien y con eso es más que suficiente, me la envían vía WhatsApp o vía correo electrónico, ¿de acuerdo? Siempre y cuando se la solicite, cuando no, únicamente con el video que vamos a realizar, ya sea presencial o ya sea que lo vean mediante YouTube y posteriormente envíen su evidencia, ¿de acuerdo? Bueno. Retomando las actividades, vamos a comenzar con las actividades de diagnóstico. ¿De acuerdo? Vamos a comenzar con la actividad número 1. ¿Sí? Para esta actividad vamos a necesitar ya sea una pelota de tenis o una pelota de goma. ¿Sí? Puede ser cualquiera de estas dos, cualquiera de estas tres. ¿Sale? La condición es que bote. ¿Sale? Muy bien. De la pelota, o incluso puede ser alguna pelota de vinil, si es que no tienen de estas, alguna pelota de vinil o un balón. Muy bien, entonces comenzamos. La primera actividad va a ser la siguiente. Vamos a colocar nuestra pelota a la altura de nuestra cara. Vamos a dejar que dé un bote y la vamos a acompañar con una sentadilla, ¿de acuerdo? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 7, 8, 9, 10. Muy bien, chicos. Para el descanso vamos a usar malabares y vamos a hacer 5 repeticiones, ¿de acuerdo? Lanzamos nuestra pelota de la siguiente manera y contamos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y después vamos a hacer otras 3 repeticiones de 10 series cada una para terminar el primer ejercicio. Muy bien, chicos, continuamos con el ejercicio número 2. Seguimos con la sentadilla y recordamos que la sentadilla es con pies separados, talones bien pegados al piso y tenemos que tener los pies a la altura de los hombros, ¿de acuerdo? Solamente que en este ejercicio le vamos a agregar un lanzamiento hacia frente y cuando recibamos la pelota vamos a hacer una sentadilla, ¿sale? Vamos a hacer 3 series de 10 repeticiones por 5 de descanso. ¿De acuerdo? Comenzamos con la primera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Descanso. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien, continuamos con el ejercicio número 3. Ahora vamos a hacer golpeo de rodilla, ¿de acuerdo? Lanzamos nuestra pelota, que rebote y la atrapamos. Cambiamos, la atrapamos. Cambiamos y la atrapamos. Muy bien, hasta que dominen este ejercicio, chicos, de 50 a 100 repeticiones, vamos a continuar con el siguiente ejercicio, que es el siguiente. Sería la actividad número 4. Sería golpear la pelota con la palma, ¿de acuerdo? Hasta que lo dominen, podemos cambiar de mano. ¿Sale? Igual les recomiendo 50 o 100 repeticiones por mano y hasta que lo tengan dominado, continuamos con la siguiente actividad. Muy bien, continuamos con la actividad número 5. En esta actividad la vamos a llamar mini frontón. ¿En qué consiste esta actividad? Primeramente tuvieron que haber dominado los ejercicios que hicimos previamente, ¿de acuerdo? Y la actividad consiste en lo siguiente. Vamos a dar un golpe en la pared y un golpe en el piso y lo vamos a regresar. ¿Con qué lo vamos a regresar? Puede ser con la rodilla o puede ser con la palma de la mano. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué pasa si nosotros lo lanzamos con demasiada fuerza? La pelota va a perder su trayectoria y no la vamos a poder agarrar. ¿De acuerdo? Y si la golpeamos con muy poquita fuerza, no la vamos a poder llevar. Entonces, para que nos salga nuestro tiro de forma correcta, lo tenemos que regresar con una fuerza intermedia para que pueda ir y pueda regresar. ¿De acuerdo? Muy bien. Muy bien, chicos. Espero les haya gustado la actividad. Recuerden que tienen una semana para enviar sus actividades, ¿de acuerdo? De forma electrónica, ya sea mediante WhatsApp con una foto o mediante vía correo electrónico también, una foto.
para que no se complique. Y nos vemos la siguiente semana.